Nuestro invitado de hoy es una persona joven de edad, a la vez que veterano en política. Tiene la independencia profesional suficiente, dado que es docente, para no depender de la política. Su imagen es valorada como la de una persona seria, trabajadora, honrada y dialogante. Les quiero presentar a todos ustedes a don Joaquín García Cuevas. Bienvenido. Bien hallado, como se suele decir. Qué alegría tenerte aquí con nosotros, Joaquín, ¿no? Porque pues, la última vez data ya de 6, 7, 8 años, ¿no? En el 2009. Sí, sí. En el 2009. Fíjate si ha llovido, ¿eh? Bueno, llovido. Llover poco. Ojalá, ojalá. Pero evidentemente en aquellos momentos hablábamos de ese gesto tan maravilloso que tú tuviste, ¿no? Sí, fue una situación que, como siempre he dicho, cualquier ser humano con los valores y los principios básicos para afrontar esta vida y sobre todo en el momento en el que nos estamos moviendo, en el momento en el que la sociedad cada día es más extraña en muchos aspectos, pues eso fue un gesto y un impulso, fundamentalmente un impulso humano, que bueno, Dios quiso que la cosa saliera bien y afortunadamente así fue. ¿Por qué entras en política? Pues yo en el año 1996 afronto una responsabilidad en el Centro de Profesores, llevo la dirección del Centro de Profesores y a partir de ahí el Partido Popular de Puerto Llano me solicita de alguna manera colaboraciones, ¿no? El aportar algo que se fundamente en el desarrollo y en el progreso de nuestra ciudad que es Puerto Llano. Y a partir de ahí lo que hago son pequeñas colaboraciones fundamentalmente en materias de educación. ¿Y por qué eliges el Partido Popular o cuando el Partido Popular te elige a ti, por qué aceptas? En ese momento el espectro político de Puerto Llano venía definido por tres fuerzas políticas. Una que era el Partido Socialista, otra que era Izquierda Unida y otra que era el Partido Popular. Y en base a mis valores, a mis principios, el partido que mejor daba mi perfil en ese momento era el Partido Popular y esa elección fue, digamos, trasladada a la responsabilidad de la concejalía en el 2003 cuando me proponen ir en una lista para defender los intereses de Puerto Llano y así fue, por eso elegí el Partido Popular. En aquellos momentos, ¿quién era el presidente o presidenta del Partido Popular local? Fue Marién, era Marién Valdenebro, una persona a la que yo le tengo un grato recuerdo y una gran amistad, más allá de que las situaciones políticas en las cuales nuestro partido en Puerto Llano ha tenido una trayectoria que a veces ha sido una trayectoria lineal, otra sonante, dependiendo de las circunstancias, pero que es una persona que me brindó esa oportunidad y a partir de ahí empecé a hacer esas participaciones y esas colaboraciones y luego en el 2003, en la nueva renovación de esa junta local a través del congreso que se produjo en ese año, pues mi querido amigo Juan José, que con él hoy actualmente su delegado del gobierno, sí, sí, me ofreció ir en esa lista. Y es a partir de ahí cuando empiezo a tener una actividad mucho más directa con la política en Puerto Llano. ¿Y a qué se debe, Joaquín, que nunca haya gobernado el Partido Popular en toda la historia democrática de Puerto Llano? Esa evaluación, de alguna manera, o esa pregunta que hemos intentado evaluar en muchas ocasiones, fundamentalmente en las estadísticas de campañas electorales o en las estadísticas de los resultados electorales, pues siempre hemos atribuido a que inicialmente esta ciudad siempre ha tenido un arraigo de políticas de izquierda enormemente fuerte, por la propia idiosincrasia de Puerto Llano, por la propia situación en la que los 20 primeros años después de la Constitución y después de la formación de las fuerzas políticas y de los partidos políticos, pues un partido de centro-derecha irrumpir en una ciudad cuya idiosincrasia política era muy complicada, pues siempre ha ido costando, ¿no? Ha costado. Y efectivamente el Partido Popular ha tenido que avanzar despacio, trabajando muy duro, para que de alguna manera en el desarrollo y en la evolución de las sociedades, y sobre todo también en la sociedad, en la evolución de la sociedad de Puerto Llano,
pues cuando la gente le ha empezado a dar una importancia mayor a la política de su ciudad o de su pueblo, es cuando otras fuerzas políticas, otras alternativas han tenido otro valor. Y ese valor es el que el Partido Popular ha intentado trasladar a los ciudadanos para tener una oportunidad de cambio, una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de progreso, en definitiva. Y es ahora, en la actualidad, cuando la situación aborda otros parámetros en el sentido de la perfecta elección, de elegir el momento, de ver el perfil y, sobre todo, de determinar el candidato o candidata, que es una opción muy importante para que los ciudadanos puedan declinarse por un partido o por otro. Es muy importante en todos los partidos políticos, no solo en el Partido Popular, la autocrítica. ¿Existe en el Partido Popular local de Puerto Llano la autocrítica? La autocrítica es un elemento que debe existir siempre en toda organización. Y cuando uno defiende la transparencia, defiende el progreso, defiende la igualdad, evidentemente uno debe ser autocrítico cuando las cosas no funcionan lo correctamente que deberían de funcionar. Y por lo tanto, en la organización interna de mi partido, claro que existe una autocrítica. Muchas veces la autocrítica se hace a través de los sistemas internos y otras veces de forma externa. Yo particularmente, de alguna forma, he trasladado mis inquietudes al partido internamente y en otras ocasiones lo he hecho externamente, porque he entendido que ese era el momento y he entendido que era una forma de apercibir que las situaciones no están funcionando y que los cambios tienen que producirse. ¿Qué oposición puede hacer el Partido Popular en Puerto Llano? La oposición del Partido Popular en Puerto Llano siempre ha sido ofrecer una alternativa de gobierno. Desde los comienzos, donde el Grupo Popular estaba formado entre 6 y 8 concejales aproximadamente, hemos ido creciendo. Y hemos ido creciendo porque hemos ofertado y hemos ofrecido a la ciudad de Puerto Llano una alternativa. Y este partido en Puerto Llano, al igual que en cualquier otro pueblo, pero fundamentalmente en un pueblo donde efectivamente nunca hemos gobernado, lo que siempre le hemos ofrecido a los ciudadanos es una alternativa de gobierno. Y la oposición fundamentalmente viene a través de una fiscalización en la gestión del equipo de gobierno, desde un punto de vista interno, donde a través de del aprendizaje y de la experiencia hemos conseguido trasladar a la ciudad de Puerto Llano las virtudes y los defectos que se van produciendo dentro de lo que es la propia corporación, y luego externamente una oposición de información, ¿no?, a través de los medios de comunicación y actualmente a través de las redes sociales, que son de vital importancia. De vital importancia es que la ciudadanía sepa lo que hace cualquier partido, en este caso el Partido Popular, ¿no? Por eso, ¿ofrecéis realmente información correcta, puntual, adecuada a la ciudadanía de todo el quehacer que sin duda alguna el partido hace? Esa es una de las misiones que los grupos de la oposición tienen la obligación de trasladar a los ciudadanos, y es el informarles de la situación en la cual está viviendo la corporación, la situación en la cual se están tomando medidas que a veces son acertadas y otras son menos acertadas, y parte de esa misión, en esa fiscalización que yo decía anteriormente, también se diversifica en la información, y la información a través de los medios es una información que nosotros tratamos para que los ciudadanos estén completamente informados. A veces es posible que no se llegue lo suficiente, pero en la inmensa mayoría de las veces los medios de comunicación han sido y son un gran apoyo para que los ciudadanos estén completamente informados. ¿Y qué cosas concretas, según tú, puede ofrecer el Partido Popular a la ciudadanía? Lo decía yo antes, de alguna manera, a la hora de hacer oposición. El ofrecimiento principal y fundamental es el de ofrecer una alternativa de gobierno. Máxime cuando somos el grupo de la oposición mayoritario y más numerosos. Y siempre ha sido así. De hecho, en el 2003, cuando antes hacíamos esa reflexión a la hora de determinar cuáles son las razones por las cuales nunca hemos gobernado, estuvimos a punto en el 2003, cuando en la candidatura de mi amigo y compañero Juan José Jiménez Prieto
sacamos 11 concejales. Sí, ha sido la vez que más se ha acercado. La vez que más nos hemos acercado. Sí, y justamente venía motivado y provocado justamente por ese cambio de la sociedad, de ese cambio en otras alternativas y sobre todo en ese momento, en ese tiempo y en esa circunstancia, la imagen tanto de nuestro candidato, que en ese momento fue Juanjo, como del equipo que él presentó, fue muy importante para esta ciudad y que por lo tanto el Partido Popular siempre, tanto en su historia como en su futuro, lo que le presentará y lo que le ofertará a la ciudad de Puerto Llano es una alternativa de gobierno. ¿Cuál es tu cometido dentro del grupo municipal? Pues el mismo que el resto de mis compañeros, es decir, dentro de una estructura interna, digamos que el trabajo en el ayuntamiento se desarrolla por comisiones y dentro de esas comisiones nosotros tenemos asignados unos portavoces en las respectivas comisiones que de alguna manera lo que hacemos y en este caso lo que yo hago es canalizar esa información para que mis compañeros estén informados y opinen al respecto de los futuros dictámenes y del desarrollo de las correspondientes comisiones para poder pronunciarnos en base a lo que estructuralmente viene determinado en las comisiones, que son los dictámenes, ¿no? A favor, en contra o abstención. Y ese es el trabajo tanto mío como el resto de mis compañeros, reparto de actividad en las respectivas comisiones y a partir de ahí canalizar, analizar y plantear la argumentación correspondiente para los dictámenes en las comisiones. ¿Tenéis tiempo suficiente para preparar los plenos en función de los puntos a tocar? Generalmente los plenos se deben de convocar 48 horas antes en convocatoria ordinaria y 24 horas antes en convocatoria extraordinaria. Nosotros habitualmente nos solemos reunir siempre 2 días antes para hacer un análisis de todos los puntos que ese pleno va a tratar, porque al final el pleno es la consecución de todo el trabajo que durante un mes se desarrolla en el ayuntamiento, en su propia estructura, a través de sus respectivas comisiones. Y por lo tanto una de las primeras fases es hacer un análisis de cada uno de los puntos para preparar las argumentaciones correspondientes y determinar el dictamen si en momentos determinados o en los puntos que correspondan hay que votar a favor, en contra o abstención. Por otra parte, preparamos las mociones correspondientes, tanto si es a propuesta nuestra como si es a propuesta del resto de los grupos políticos, en ese análisis, como he dicho antes. Y, por último, preparamos una batería de preguntas, de ruegos y preguntas, que generalmente vienen provocadas por situaciones de última hora o por la propia inquietud de los propios ciudadanos, que nos trasladan ciertas situaciones que, de alguna manera, nosotros las queremos trasladar públicamente a través del mejor órgano que tiene el ayuntamiento, que es su pleno, donde todos los ciudadanos pueden asistir y ahora más, porque a través de esta propia televisión son transmitidos y el acercamiento de estos ciudadanos a la realidad política de Puerto Llano y de su ayuntamiento está mucho más cercana. ¿Tenía sentido, Joaquín, la presunta moción de censura de tiempo atrás al equipo de gobierno? Yo ya manifesté en algún medio de comunicación lo que nosotros opinábamos al respecto, máxime cuando se prepara una moción de censura unilateral. Es decir, una moción de censura hay que realizarla y presentarla. Lo que no podemos hacer o lo que no se puede hacer es divagar sobre algo tan importante, trasladar a los medios de comunicación una situación que no está formalizada ni está estructurada y a partir de ahí eso fue un proyecto que nació completamente muerto, máxime, como he dicho antes, cuando esa moción quería ser canalizada de una manera unilateral, porque nosotros somos el grupo de la oposición mayoritario y, por lo tanto, qué menos que el trasladarnos esa situación en primera instancia para ver si es viable o no esa construcción. Y por lo tanto, los pasos que en ese momento se dieron por parte de quien intentó presentarla fue un proyecto completamente muerto.
Quizá también la propia ciudadanía y más concretamente los afiliados al Partido Popular nunca hubieran entendido esa unión entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Filosóficamente eso es inviable. Lo que sucede es que la oportunidad que puede presentar una moción de censura, la presente quien la presente, puede ser una oportunidad que les beneficia y les puede beneficiar a los ciudadanos y sobre todo al desarrollo de esta ciudad que es Puerto Llano. Nosotros venimos enclavados en una historia democrática en este ayuntamiento donde siempre ha gobernado el Partido Socialista, como anteriormente hemos visto cuál era una de sus dificultades, ¿no? Entonces, en este caso, ofertar una moción de censura, si se hubiera construido de la manera más positiva y contando con el grupo de la oposición mayoritario, hubiera dado lugar a poder hacer un análisis completamente distinto. Pero en la medida y forma en la que eso se planteó, efectivamente, los afiliados, los simpatizantes y las personas que de alguna manera tienen una ideología de centro-derecha, está claro que no la veían como tal. ¿Qué opinión te merecen los más de 100 militantes que quieren que se celebre ya un congreso local? En este partido, desde que yo tengo actividad orgánica directa, los militantes han tenido una participación activa. Han estado directamente relacionados con el partido en los trabajos de las propias comisiones, de sus observaciones, de sus puntualizaciones, del trabajo logístico, del apoyo a los mítines, del apoyo a las campañas electorales. Y claro, estos militantes que desde su movilización merecen todo el respeto del mundo, como no puede ser de otra manera. Ellos han visto como nosotros, de alguna manera, hemos visto que el partido local ha estado en una situación de stand-by durante, yo entiendo que demasiado tiempo, pero no por ello la política nuestra ha dejado de funcionar, porque lo importante en la ciudad, el ritmo político de la ciudad, lo tiene que llevar el Grupo Popular. Y el Grupo Popular, desde las pasadas elecciones, afrontó esa responsabilidad sabiendo de que el partido como tal estaba en una situación de stand-by. Y eso ha provocado que los militantes reivindicaran una situación lógica, fundamentalmente para que el partido ocupara paralelamente al Grupo Popular otro liderazgo, porque siempre ha sido positivo, siempre ha sido constructivo que la dinámica del partido contribuye y colabora para que el Grupo Popular también avance. Y por lo tanto, estos militantes no han dicho ni han hecho otra cosa que no sea la de reivindicar algo que por derecho de estatuto viene establecido, y es que en el periodo de cada 4 años se debe de establecer un congreso, y en Puerto Llano y en concreto llevamos ya 8. Ya toca, ¿eh? Y ya toca, claro, evidentemente, ya toca. ¿Cómo se debe elegir al presidente local, que creo yo debe ser la cabeza visible de esa lista a futura a la alcaldía? El Partido Popular es un partido presidencialista y de hecho históricamente casi todos los presidentes o presidentas han sido candidatos. Y bueno, eso es una cosa buena, ¿por qué no? Porque de alguna manera se afronta un liderazgo. Pero la única forma de elegir a un presidente o presidenta es a través de un congreso. Y es la manera más transparente y es la manera más democrática. Sí, sí. Fundamentalmente porque es donde los afiliados vuelcan sus inclinaciones, sí, sí, y sus aceptaciones, y que por lo tanto la forma de elegir al candidato o candidata viene promovido por un congreso que habitualmente suele ser el presidente y la presidenta, pero fundamentalmente la celebración de un congreso. ¿Estarías dispuesto, Joaquín, a presentarte a esa elección? Esa decisión en política nunca puede venir sola, tiene que venir de la mano de otros elementos, de otros conceptos, de otras cuestiones y sobre todo que contribuyan a mejorar la situación en la cual se está viviendo. Si una persona tiene la aceptación social, si una persona tiene
un perfil aceptable, si tiene una buena reputación y tiene ilusión y ganas, evidentemente hay ya elementos lo suficientemente justificativos como para que esa decisión pueda ser al alza. Pero como antes decía, esa decisión en política y cuando uno está dentro de un partido político, pues debemos de ser disciplinados, lo suficientemente disciplinados como para que el partido también apoye esas iniciativas. Que eso mejora evidentemente los resultados en la oferta y que contribuye a que todo vaya de la mano. Sin embargo, Joaquín, las malas lenguas dicen que en el Partido Popular las cabezas de lista se designan a dedo. Internamente el partido tiene una estructura y la estructura viene determinada por la formación de un comité electoral en los distintos estadios local, provincial y regional, que a través de su comité ejecutivo la presidenta propone para la formación de ese comité electoral. Y que por lo tanto, una vez constituido el comité electoral, este comité lo que habitualmente hace es proponer a la persona que de alguna manera viene o pudiera venir indicada por parte de los estamentos del partido. Lo que en muchas ocasiones puede faltar es que ese comité electoral no tiene distintas opciones. Y claro, a veces puede contribuir al alza y otras veces puede contribuir a la baja. ¿Con esto qué quiero decir? Que la libertad en la decisión de los candidatos o candidatas que puede tener mi partido, al igual que el resto de los partidos, debe ser una elección de máxima participación, y los comités electorales, que es la estructura actualmente y por lo general lo que vienen haciendo es proponer a una sola persona porque no hay más personas. Joaquín, ¿te has decepcionado mucha gente en todo este caminar deambular político? La vida tiene muchas decepciones en diferentes momentos, diferentes situaciones y por diferentes razones. Pero yo, en mi bagaje político, prefiero quedarme con la infinita aceptación de las personas, esas personas que siempre me han apoyado por el tesón, por el trabajo, por el apoyo, por la colaboración, en mis diferentes fases. Cuando he sido diputado provincial, siempre, como no puede ser de otra manera, he estado al pie del cañón con mi comarca, con mi gente, con mis pueblos, y en el transcurso de la responsabilidad como concejal, con mi ciudad, con mis ciudadanos, con los servicios, con el bienestar, y que por lo tanto, aunque siempre hay decepciones, yo prefiero quedarme con las infinitas aceptaciones de estas personas. En todas las profesiones suele haber puñaladas, ¿no? Pero yo creo que en política más que en ningún sitio, Joaquín. En política se dice un dicho que es, si te mueves no sales en la foto. Sí, y eso se cumple. Y efectivamente eso se cumple. Entonces, esos ultrajes que a veces se producen dicen poco de las personas que lo hacen y que por lo tanto son pocas las situaciones que en política pasa esa cuestión o pasa esa circunstancia. A veces las personas tienen una actitud o un comportamiento que no responde a la realidad por otros intereses, pero que en el fondo la gente que se dedica a hacer política la hace con el mayor optimismo, con la mayor voluntad y con la mayor gana, para que en el fondo los ciudadanos sean de alguna manera los receptores de la mejora en los servicios, de la mejora en su bienestar, que es el trabajo que realmente tienen que hacer los políticos. Sin embargo, tu gran libertad radica en que no dependes de la política para vivir. Yo eso lo hago como una virtud, y es una virtud que está condicionada, porque yo he tenido claro, siempre he tenido claro, como mucha gente me lo habrá oído, tanto públicamente como internamente, de que los principios que me llevaban a actuar en la política eran unos principios de transparencia y que, por lo tanto, yo siempre he defendido mi ciudad y a mi gente, y cuando he sido, como decía antes, diputado provincial, he defendido a mi comarca, a mis pueblos y a mi gente.
y no depender de la política te permite flexibilizar ciertos puntos de vista que, como decía antes, internamente muchas veces se hacen las reclamaciones internas al partido y en otras ocasiones se hacen externamente. Yo he utilizado las dos vías y he utilizado las dos vías precisamente por esa razón, porque el hecho de no depender de la política siempre te da un pequeño plus, siempre de la manera más equilibrada, de la manera más correcta y de la forma más educada. ¿Qué se podría hacer para revalorizar la opinión de la gente sobre el político y la política, ¿no?, que está hoy en día tan devaluado? Yo entiendo que fundamentalmente es darle cariño a los ciudadanos, el acercamiento, el estar ahí, sobre todo el tratarlos bien, el acordarnos del que lo pasa mal, acordarnos, pero no con palabras, sino con hechos. El político tiene que recuperar esa transparencia y esa lealtad. Históricamente podíamos hacer un análisis de aquellos que, dedicándose a la política, la han utilizado como un instrumento partidista y se han lucrado. Y eso ha generado una desconfianza tremenda a los ciudadanos. Y la única recuperación que tiene al respecto de eso es el acercamiento, el trabajar con sinceridad, con humildad, con honradez, para que las familias, para que los ciudadanos, para que las ciudades puedan desarrollarse y evolucionar al ritmo que propiamente la vida hace que tengamos que movernos. Vamos a cambiar de tercio, ¿no? ¿Cómo va el deporte, Joaquín? Tú que eres un buen deportista. Eso es una de las mejores cosas que la vida me ha acompañado, porque es el rincón de la máxima reflexión, es el rincón de ver los valores, es el rincón del espíritu deportivo. Y hoy que tanto se habla de ciertas necesidades que tiene la sociedad y estos políticos, o estos, en donde yo también me incluyo, yo sí que haría esa recomendación, ¿no? El deporte es una gran recomendación a nivel general, pero sobre todo para aquellos que se dedican a la política es algo importante, porque es donde uno se evalúa el pundonor, se evalúa el esfuerzo, evalúa el cariño de la gente, evalúa el compañerismo que está tan perdido en muchos sectores de la sociedad, y eso es algo que en la vida te acompaña, ¿no? Ese trabajo y ese reconocimiento de alguna manera en ese tesón y ese esfuerzo. Y desde ese punto de vista personal, pues es algo que, mientras que las fuerzas se mantengan, es algo que no se debe dejar. Y bueno, y ahora actualmente estamos con mi amigo Jesús, que es el Jesús Carroble, que es el sí, preparador físico y amigo mío, es el que de alguna manera canalizamos un poco otro reto, y es el intentar nuevamente el Campeonato de España, que siempre he estado cerca, he estado en un cuarto o quinto lugar de triatlón, y bueno, siempre me ha quedado esa espinita de intentarlo. Y bueno, este año vamos a volver a intentarlo, estamos haciendo la pretemporada, una pretemporada de rodaje, acumulando esfuerzo, y a partir de enero empezaremos a subir en el tiempo, en la tonalidad y en la dedicación. ¿Qué haces para estar en forma? ¿Cómo te cuidas? Pues la alimentación. La alimentación es vital, ¿no? La alimentación es vital. Tengo la gran suerte de que mi mujer me cuida enormemente en estas cuestiones, porque ella también se desvive porque mi cuenta de resultados sea siempre positiva, y el deporte exige, sin ninguna duda, una alimentación que te permita competir y que te permita tener un equilibrio a la hora de tener ciertos esfuerzos, y que por lo tanto la alimentación la tengo muy, muy, muy en cuenta. ¿Cómo se vive en Puerto Llano, Joaquín? Esta pregunta, hace 20 años, tendría una respuesta, y tiene una respuesta completamente distinta a la que yo actualmente te voy a dar. Pero fundamentalmente porque la sociedad de Puerto Llano actual da la sensación de que percibe una cierta angustia. Pero una cierta angustia justificada porque las empresas, como todo el mundo sabe, las empresas importantes como es el Elcogas, Silicio y Solaria,
se han marchado de nuestra ciudad y que por lo tanto eso ha obligado a que infinidad de familias tengan que marcharse de Puerto Llano. Y esa estabilidad la hemos perdido. Hace 20 años yo te hubiera dicho que efectivamente esto es una ciudad cuyos servicios son equilibrados y que los ciudadanos de alguna manera pueden llegar a todas estas situaciones, a todos estos servicios para disfrutar del ocio, del deporte, de su gente. Pero hoy en día Puerto Llano necesita un impulso y ese impulso solo y exclusivamente lo puede dar la política local, la política regional, fundamentalmente. Porque hay algo a lo que siempre se ha renunciado. Y yo personalmente, igual que mis propios compañeros de partido y de grupo que hemos siempre defendido, es que Puerto Llano se ha tenido que diversificar. Siempre hemos sido el foco industrial, un gran foco industrial, y lo seguimos siendo. Lo que sucede es que los días boyantes ahora ya no son tan boyantes y que por lo tanto la diversificación en los servicios, la diversificación en los sectores a una ciudad de 50.000 habitantes es de vital importancia y siempre hemos defendido la diversificación en y la diversidad siempre en la universidad, una universidad que de alguna manera nunca ha llegado. Es fácil trasladar esto porque algunos pueden pensar de que es pura demagogia, pero es una realidad. Es decir, es poco comprensible pensar que una ciudad industrial con la importancia que ha tenido y que tiene Puerto Llano nunca haya tenido un paralelo universitario desde una ingeniería. Eso es difícil de asumir y cuando probablemente tuvimos la gran oportunidad y el gran momento, no se hizo y no se hizo por los que en ese momento gobernaban la ciudad y los que en ese momento gobernaban nuestra región y que por lo tanto eso acompañaría mucho para multiplicar los servicios, los sectores, la estabilidad y decir, como a mí me gustaría decir, que en Puerto Llano se vive perfectamente. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Joaquín García Cuevas, político, en esa faceta de político. Y llegado este momento, también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Joaquín, si quieres, comienzo. Cuando tú quieras. Defínete como persona. Trabajadora. Defínete como profesional, quizá mejor como docente, ¿no? O como político, como tú quieras, porque de profesional político no eres. No, la política no es una profesión y yo vivo de la profesión que es la docencia y me podía definir como responsable, inquieto, responsable, porque las cosas y los objetivos se puedan cumplir, porque al final nosotros trabajamos con chicos que nuestra obligación es enseñarles para que ellos puedan tener una nueva oportunidad. ¿Cuál es tu color preferido? Hay dos. Siempre me ha gustado el naranja y el verde esperanza. ¿El verde del mar? El verde del mar. ¿Cuál es tu fruta preferida? Por disciplina deportiva, el plátano y los dátiles. Por el potasio que tiene, por ¿no? el potasio y el azúcar, que en momentos puntuales es de vital importancia. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. ¿El dulce? ¿Eres galgo, entonces? Sí, soy muy galgo. Sí, de hecho, para el deporte no es bueno. De hecho, los postres para mí es una tentación que me tengo que cortar porque efectivamente no es, es poco compatible para la disciplina del deporte. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cuando voy a trabajar es una necesidad el utilizar una ropa de sport, por la dinámica, sí, por la situación, pero con la ropa que llevo yo siempre me he sentido cómodo, y además cómodo en todos los aspectos, ¿no? En la diversidad, en la facilidad, en la manera y forma de moverte, de actuar, y esto es una ropa que siempre me ha gustado, pero que no puedo llevar diariamente al trabajo. ¿Qué mascota preferirías tener? La verdad que tener una mascota supone tener un cuidado de un animal, un cuidado diario, donde tiene que estar limpio, donde tiene que estar atendido. Y solo hemos tenido en la familia una mascota que ha sido la de un periquito,
Y realmente fue tal la aceptación que tuvimos con él que de tener otra, sería un periquito. ¿Y el periquito tenía un nombre, a que sí? ¿O no? Generalmente no le pusimos, o sea, nosotros no le teníamos un nombre específico. Era un pajarito que de alguna manera, bueno, estaba con nosotros porque le abríamos la jaula. Llegó un momento en que en casa estaba con la jaula abierta, se desplazaba a los hombros de mis hijos fundamentalmente, y no le llevábamos de ninguna manera, simplemente el hecho de que teníamos un periquito. ¿Tu mejor virtud? Sería prepotente el que uno se definiera con la mejor virtud, pero si tuviera que hacerlo, como he dicho antes, sería el tesón. ¿Tu peor defecto? La fuerza de voluntad. Que es muy importante. ¿Tu peor defecto, Joaquín? La inquietud. Muchas veces no medir los tiempos, que en esta vida es muy importante. Y a veces el no medir los tiempos te genera errores. O sea, puede ser una de ellas. ¿Tu comida favorita? Hay varias. Más allá del plátano. Hay varias. Sobre todo lo que tiene legumbres. El potaje es algo que me encanta. Las lentejas, fundamentalmente. ¿Con chorizo? Bueno, el chorizo lo tomo poco. Lo tomo poco porque... Por las grasas. Por el tema de las grasas. No es una dieta que acompañe al espíritu y al esfuerzo deportivo, pero fundamentalmente las legumbres son comidas que me encantan. Todo lo que sea cuchara. ¿Un libro? He vuelto a releer la obra de Antonio Gala, Quien conmigo va, porque es una retrospectiva de la sociedad en los diferentes capítulos y en las diferentes situaciones que las personas nos movemos, y ese ha sido el último que he releído, sin olvidar otros que para mí también han sido muy importantes, como el de Jorge Bucay y El candidato. ¿Una película? Como me gusta la marca España, y aunque es una película histórica, Los Santos Inocentes. Gran película, gran de Pilar película. Miró. ¿Un actor y una actriz? Pues sigo con la marca España, y dentro de esa película, Alfredo Landa. Y dentro de una actriz, para reconocer de alguna manera el trabajo a lo que ha supuesto tanto el teatro como el cine, Marisa Paredes. ¿Un político? Martin Luther King. Es una persona que, de hecho, dio su vida por la raza de color, por la defensa de los derechos, y para mí marcó un antes y un después esta persona. ¿Una ideología? La liberal, una política liberal de centro en el derecho de las libertades, es vital para que nos podamos desarrollar. ¿Una religión? La católica y apostólica. ¿Y romana? Romana y practicante en mi caso, porque más allá de lo que es el estatus religioso, yo siempre he estado, estoy y me encanta el día a día con el párroco, con estas personas que lo dan todo por la gente, por los necesitados, más allá de los grandes esfuerzos que ellos personalmente hacen en la prestación de servicios de pueblos y ciudades con hambre, con falta de agua, o en zonas hostiles, que ellos de alguna manera se juegan la vida por apoyar a estas personas, y por lo tanto, más allá de practicarla, comparto enormemente esa filosofía. ¿Un programa de televisión? Cualquier documental, sea de arte, sea de historia, sea de deporte o sea de sociedad. ¿Qué te pone de los nervios? La lentitud. La lentitud es algo que creo que es porque debo ser hiperactivo. ¿Qué no perdonarías? Hay un dicho que dice que perdono, pero no olvido.
Yo creo que sería la mejor recomendación, porque no tenemos derecho a perdonar, en el sentido de que no somos nadie, porque tenemos que perdonar. Cada uno es dueño y señor de sus actos, y que por lo tanto siempre puede quedar en esa memoria el hecho que he dicho antes, de que perdono, pero no olvido. ¿Qué te hace reír? Un buen chiste. Un gran humor. Un humor inteligente. El humor negro, que va en esa dirección. Me satisface, me río. ¿Qué te hace llorar? Ver a un niño llorar. Ver a un niño en situaciones, por ejemplo, de vida y muerte, como han pasado en los terremotos de México o en los terremotos de la historia, donde hemos visto criaturas atrapadas que han fallecido por la imposibilidad de poder sacarlos, por ese sufrimiento, por esa inocencia. Eso me entristece enormemente. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Intento marcar el tiempo con un asentamiento donde no tenga uno la cabeza caliente y los pies fríos, y poder intentar darle la vuelta a una situación que pudiera ser complicada. Por lo tanto, con cierta tranquilidad. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, soy capaz de guardar un secreto. Lo que sucede es que muchas veces los secretos por sí solos son secretos a voces, y que por lo tanto al final todo se sabe. Al final todo se sabe, pero si tengo que tener el compromiso de no exteriorizar algo, lo cumplo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? A lo largo de la vida creo que la experiencia favorece esa situación, porque uno se llena de recuerdos, uno se llena de acontecimientos, y que por lo tanto cuando uno se rodea de esa experiencia a lo largo de la vida, tanto en la profesión como en la política, con el tiempo se va trasladando y se va exteriorizando las cuestiones mucho más claras. ¿Cuántas horas trabajas al día? Son 6 horas desde un punto de vista profesional, y luego la parte que nos corresponde dentro del compromiso de la propia corporación, pues entre 8 y 9 horas de un trabajo diario, un par de horas más al deporte, y el resto lo intento compartir con la familia y con los amigos en distintos eventos, dependiendo de cómo se suceden los tiempos. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues la inocencia. Esos ratos tan extraordinarios que he pasado con mis grandes amigos, que no son muchos, porque en ese recuerdo, pues uno vive con añoranza cómo era Puerto Llano, ¿no? Y hoy, ¿cómo estamos? Y que por lo tanto me quedo con esa inocencia de la historia. ¿A quién eres incapaz de decir no? A un gran amigo. A un amigo en general. ¿Tienes alguna manía? Ya no. Antiguamente me acuerdo que mis hermanos en casa me decían: Joaquín, ¿por qué quieres poner los zapatos siempre tan simétricos? Esa era la única manía que tenía. Era el orden, sobre todo sí, por el orden, ¿no? Porque, porque parte de la vida es el orden, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo, con las prisas, pues todas esas cosas también se van limando. Y bueno, ya ahora ya no tengo grandes manías. Estás liberado de ellas. Un lugar para vivir. Pues me quedo con Puerto Llano. ¿Por qué no? Me quedo con Puerto Llano, pero con un optimismo, ¿no? Con un Puerto Llano que crezca, con un Puerto Llano que sea estable, con un Puerto Llano que ofrezca a las familias la vuelta porque existe demanda de trabajo, con un Puerto Llano
que dé unos servicios lo suficientemente equilibrados para que todos tengamos de todo y que en el fondo nos podamos seguir desarrollando donde nacimos. Me quedo con Puerto Llano. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido. Atrevido porque si no pruebas, no sabes lo que hay. Y por lo tanto me quedo con el atrevimiento. Joaquín, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues cuando tuvimos, tanto yo como mis hermanos, tuvimos que estar ahí al pie del cañón ayudando a mi padre en su trabajo, en su proyecto, un proyecto que nació hace ya mucho tiempo, cuando mi padre se instauró en Puerto Llano a través de las instalaciones eléctricas y riegos por aspersión, cuando tuvimos que empezar a ayudarle, de alguna manera empezamos a afrontar lo que era la vida, lo que eran las decisiones, lo que era la responsabilidad, y fue uno de los momentos. Un lema de vida. Paz interior. Joaquín, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues hace unas semanas le preguntaron a un deportista excepcional, una persona no solamente de la élite, sino querida por todo este país, por toda esta nación, nunca mejor dicho lo de nación, que es Rafael Nadal. Excelente. Le preguntaron, Rafa, siempre te vemos con los cascos, previo a los partidos o incluso en los procesos de entrenamiento, y dice, ¿qué oyes? Y dijo, pues Julio Iglesias. Y hoy tengo que ser sincero y me quiero aprovechar de esa situación de Rafael Nadal por si alguien pudiera pensar que sería una pedantería yo decir Julio Iglesias. Pero efectivamente, quien me conoce, mis amigos, los amigos de competición, los amigos que los he machacado en el coche yendo a las competiciones, porque cuando yo llevaba mi coche solo se oía Julio Iglesias. Y por lo tanto, es Julio Iglesias. Pues mira, escucha a Julio Iglesias. Y la canción, te decía, la canción de Julio Iglesias, la de Ese día llegará. Ya ven ustedes que hoy hemos conocido a don Joaquín García Cuevas, político. Es una persona, lo decía al principio, trabajadora, seria, honrada, dialogante, una excelente persona y un excelente político. Joaquín, no cambies, por favor. Es algo que va en los valores de las personas, es un principio básico, y yo seguiré en esa trayectoria, en esa línea, y sobre todo cuando los ciudadanos, desde un punto de vista político, te aceptan, te quieren y de alguna manera se tiene el respaldo de ellos, que en la política es algo vital y fundamental. Si no hay apoyo, no hay proyecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cuídate. Y encantado. Ha sido un placer. En tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual.